Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un problema más de suscriptores. Bueno, el problema es de funciones. Tienen esa expresión. Nos dicen que x pertenece de 0 a 2. Y dicen que es una función decreciente. Nos, nos piden determinar el rango de la función f. Bueno, vayamos a hacerlo. Bueno, chicos, ya saben que si desean que resuelva sus problemas o dudas, pueden escribirme a mi Facebook que está en la descripción del video y ahí les voy a ayudar y responder a sus preguntas. Bueno chicos, solo les pido que se suscriban, le den like y compartan. Es lo único que les pido. Bueno, comenzamos con el problema de una vez. A ver, el problema nos da esta función. ¿No es así? Y nos dicen que x pertenece de 0 a 2. Abierto y cerrado en 2. Ahora, también nos dan el dato que esta función es decreciente. ¿Qué significa esto chicos? Que mientras el x aumente el y -dismi disminuye, por eso a esta función se le llama decre, 7. este es un ejemplo, ¿eh? no significa que esto ejemplifique la, la función, no. Ahora, acá hay algo muy importante. Si una función es decreciente, significa que mientras aumenta, disminuye. Eso significa también que la suma de funciones que te dé una decreciente, la función, por ejemplo, Miren chicos, a esta función por ejemplo le voy a llamar h de x. ¿Está bien? Le voy a llamar así de esta forma, h de x. h de x puede ser igual a una función g de x más t de x. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Que si h de x es decreciente, dos funciones van a ser posibles de que se cumpla esta, esta regla de, de que sea decreciente. ¿Qué significa? Que estas dos funciones son independientes. ¿Por qué? Porque cuando tú las juntas, te forman una función decreciente que siempre se va a mantener la regla de qué? De el orden. O sea, ¿qué significa? Yo también puedo decir de que g de x y t de x puede ser, de puede ser decreciente. ¿Está bien? Entonces, por esa regla, ¿nosotros qué podemos decir? Esta expresión de acá, nosotros hay que trabajarla en función de quién? De x. Nunca se olviden eso. A pesar de que cumpla esto tiene que mantener la regla de que tiene que pasar la función de x. Entonces, ¿qué es lo que yo hice yo? Ordené la función. Este 1 que está acá lo pasé adelante. Sería 1 menos x al cubo, más x al cuadrado menos 4, x. Ahora, lo que sigue, ¿qué sería? Baja, 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 no sé si. Ahora le aumenté un más 4 y un menos 4. ¿Por qué? Para que esta expresión de acá sea un q cuadrado, un binomio, ¿no? ¿Qué sería esta expresión x menos 2 al cuadrado? ¿Y por qué lo formé así? Porque chicos, ustedes siempre tienen que llevar una función a la base x. ¿Y qué es lo que voy a plantear ahora? ¿Se acuerdan que les planteé esto? Ya. Esta función de acá va a ser, imagínense, su g de x. Y esta función de acá, imagínense, va a ser su t, su t de x. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a usar el dominio de x y le voy a dar forma a él y a él. En el primer caso sería 1 menos x al cubo, ¿no es así? Entonces, ¿qué digo? Ah, ya, x es de 0 a 2. Elevo al cubo, 0. Elevo al cubo, 8. Luego le multiplico por menos. ¿Qué pasa cuando le muevo por menos? Se invierten, ¿no? Este es menor, mayor. Menor igual, mayor igual. Listo, eso se comprende. Ahora le sumo más 1, más 1, 1, más 1, menos 7. Entonces ya tengo su, su rango de esta, de esta función. Sigamos. ¿Quién es el siguiente? X, x menos 2 al cuadrado menos 4. Lo mismo, x va de 0 a 2. Le resto 2 primero, 0 menos 2, 2, 0. No sé si le resto 2. Ahora, elevo al cuadrado, acá viene un detalle. Si elevo al cuadrado, ¿qué significa? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. ¿Qué significa esto? Que x menos 2 al cuadrado va a tener como máximo valor 4, pero abierto. Y cuando 0 al cuadrado, 0, menor o igual, abierto. ¿Está bien? Ahora. ¿Qué es lo que más tengo que hacer? Restarle 4. Le resto 4, 0. Le resto 4, menos 4. Me queda esta función. Ya tengo los rangos de las dos, miren. ¿Qué significa? Que si yo sumo los dos rangos, ¿qué me tiene que salir? Una función decre, una función decreciente. ¿Y quién me va a salir? La función x. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya les dije. Así como el h de x es decreciente, ¿por qué? Porque una función decreciente no tiene, no, no se puede... No cambia de dirección, ¿entienden? Es decreciente Por ende, dos funciones Que sumen obligatoriamente los dos Tienen que ser decreciente. Y se dan cuenta acá también, ¿no? Que decrece de 1 a menos 7 De 0 a menos 4 ¿No es así? Entonces, ¿yo qué digo? Fácil Sumo, ¿no? Porque es lo que me piden Sumar y hago f de x 1 más 0 1, abierto Los dos están abiertos Menos 7 más menos 4 Menos 11 ¿Qué significa eso? Que la función de x pertenece de menos 11 cerrado a 1 abierto. Listo chicos. Espero les haya gustado el problema y hayan comprendido y también tienen que analizar por qué se hace esto y por qué no se haría. Bueno chicos, ya nos vemos en un próximo video. Espero les haya gustado. Compartan, denle like y ya saben pueden suscribirse para que vean los videos que subo todos los días. Y espero contar con su apoyo en todo lo que haga. Espero buenos comentarios y también comentarios constructivos, claramente, o críticas constructivas, no se preocupen. Chao chicos, cuídense, nos vemos en un próximo video.